José. Mónica Pánfilo. ¡Ay, guay! ¡Chequera! ¡Hasta Michelle Angie! En Venezuela sea el español, ¿eh? ¡Y Facundo! ¡Ay, vamos a ver! ¡Ponte en asiento! ¡Ponte en asiento! ¿Eh? No, nada. Mira, una pregunta. Mónica, ¿quién es que chequera? ¿Eso cumple el dicho ese de que billete mata galán? No, billete el que mata es a la UNAD, que son los impuestos que tenemos allá. Ya no se sabe si es la UNAD o la OTAN, porque están parecidos más o menos, ¿eh? Y aunque somos países muy similares y las cosas se están pareciendo cada día más, lamentablemente, Pánfilo en mi país es el tonto. ¿Ah, sí? ¿Por qué te dicen Pánfilo? Uno dice, ay, ese tipo sí es Pánfilo, es así como pan mojado, así lento. ¿Tú eres así? ¿Pan mojado? Ajá. No, en Cuba, mira, en primera Cuba no se puede mojar el pan. Ya el pan mojado tiene, coge moho. Ah. Y en Cuba, con moho, sin moho, el pan coge, olvídate de eso, seco, mojado, como sea, eso coge moho y se pone durito así. Lo que pasa es que yo me llamo Pánfilo Epifanio, ajá, porque el problema mío es todo el problema mío es con el pan y eso. ¿Qué problema tiene usted con el pan? Con el pan. Ay, mi madre, esta muchacha no sabe qué problema tiene. Es que en Venezuela no sabe el paquete. Ay, madre, muchacha, ¿qué clase de paquete tenemos nosotros con el pan ese? Mira, en Venezuela no tenemos ni papel higiénico. ¿Eh? No tenemos ni papel higiénico, ni paquete, ni nada de eso. ¿Ustedes tienen de eso allá también? ¡Van para la manigua! Sí. Vaya, pero no vamos a estar hablando de las cosas que no tenemos, sino hablemos de las cosas que tenemos y las cosas buenas perfecto, que están pasando. Perfecto, ¿sí? Perfecto. ¿Cuántas cosas buenas están pasando? Dicen que ya ahora la compañía más grande de cruceros del mundo, la Carnival Company, esa es la compañía, Carnival. Ya le quitaron la prohibición para que los cruceros, al fin, de una vez, entren a Cuba. Mira qué cosa más bonita, ¿verdad? Me parece bueno eso, Bueno, pero espérate, todavía no ha entrado ningún crucero de esa compañía a Cuba porque el crucero más pequeño de esa compañía no cabe por la bahía de La Habana. Pero si tenemos que tumbarle un pedazo de morro, se lo vamos a tumbar. Vaya, nos da lo mismo poner el faro en Cojima que en Alamar. Disculpe un momentico, ¿la que está detrás de usted es usted misma? Sí, no, eso viene con el vestido. Fíjate, en Venezuela uno puede comprar los vestidos así y vienen con eso incluido. Ay, eso también en Cuba, las mujeres compran el vestido y viene eso incluido. Ah, no, no, porque ya tenemos la pitrafa, pero aquí lo que hay es la cañada, ¿eh? Ay, Mónica, mira, ¿cómo es la cuestión esa de la libreta? Perdonen que yo pregunte, pero es mi momento de preguntar porque yo cada vez me siento como más identificada. Cada vez que veo las noticias de mi país me deprimo más. Ahí tiene el compañero Pánfilo, que es el especialista. Okay. Para todo este hermoso país que nos está mirando, como se habla en español e inglés, libreta de abastecimiento, abastecimiento notebook para todos ustedes. Es una... mira, este año por primera vez empezó a venir... ¿Cómo no vas a poder tocarla? ¿No te da miedo? No, no me da miedo. ¿Qué te dan por esto? Mire, Mónica, eso usted va al lugar de donde usted va al establecimiento y le hacen así, Mónica, mire. Ajá. Usted llega allí, un ejemplo, ve, esta es la página del pollo y usted le hace así. Sí. Ya lo cogió. Ya, que... Me cogieron el cubo. ¿Otra vez? Sí, y me dijeron que es de la orquesta. ¿Pero usted le coge el cubo todos los días? Constantemente. Pero que si deja el cubo mal parado, obviamente se lo quita. Le presento a Pánfilo, a Chequera y a Facundo. Encantado. Es hermoso limpieza de aquí. Hermoso limpieza. Era un concurso de feo hoy aquí. Oye, me faltaba yo la mano. ¿Pánfilo no era negro? No, ese es del... El otro es negativo, este es positivo. No, este no tiene nada que ver con el otro. ¿A qué tenía hambre este no? Porque este viene aquí. Porque lo mío es para cuando me entra sueño que yo digo, ¡cama, cama! El otro es la cama. Oye, ven acá, son humoristas. Son humoristas, son grandes humoristas. Yo lo admiro, porque hacer humor en Cuba no debe ser fácil. No, ¿por qué? Allá tú no puedes hacer mucho más de política y cosas esas, ¿no?
Óyeme. Allá tú no puedes decir que Obama es malo ni nada. ¿Y quién le dijo usted que los compañeros esos son malos, Óigame, aquí tengo el compañero que le cojan el cubo. Está loco que lo cojan el palo. A ver, este es igualito al hijo Raúl. Si te tengo hacia adelante, voy más para adelante. Para adelante. Ay, a 120 voy. De acá y la ropa esa. ¿Primera vez que vienen a Estados Unidos? Sí, no, esta me la he venido varias veces. Porque cuando Carlito se fue de Cuba, yo fíjate que yo fui uno de los que lo dije, te lo voy a decir aquí, lo voy a decir. Cuando me dijeron, Carlotero se fue para Miami, dije, para mí murió. Ahora que vine y me regaló la camisita esta y con unos billetes que entré y bueno, lo reviví porque tampoco es para tener otra todavía que cuidado lo que dice, que no dejan venir más. No, y te la regaló porque ya después de unos años aquí uno engorda un poquito. Ah, sí. Ah, mira, el rojo, ¿no te recuerda algo a ti que eres venezolano? Sobre todo la boina, sí. Pero ese no es el objetivo. No, es la regulancia, el contraste amarillo, rojo, ¿eh? Claro. Saco contigo porque me antojo, ¿eh? Fíjate. Claro. Nosotros decimos, no te agaches porque te... Eso rima, me gusta. Pero mira, los chavistas se comieron el color rojo, igual que todos estos comunistas, pero el rojo es un color bonito. El rojo es sangre, el rojo es changó. Pregúntale a Bongo. Esta fue una donación personal de Jackie Chan. Eso es el contraste. No me sigas mirando que me parte el corazón, que contigo Venezuela vamos a hacer el vacilón. ¡Qué onda! ¿Quién fue el primero? ¿Pánfilo el negro que tenía hambre o tú? Óyeme, chico, tú sabes que no pierdes. Yo no saqué la cuenta esa, la verdad. Óyeme, pero te voy a pensarse cada pregunta. Métete en Google, Pipo, que tienes internet, métete en Google. ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío. Dame, vámonos. Me quedé con el televisor tuyo, con el que tú decías allá. Sí. Ese televisor está bueno, que tiene 21 pulgadas, el de la laguna afuera. El panda, el gordito. Sí. ¿Te acuerdas la fajazón que tú formaste allá con el panda ese cuando te lo iban a dar, que se lo querían dar? ¿Te acuerdas al compañero al lado? Y te lo dieron a ti. No, porque ahí todo lo dio. ¿Te acuerdas la bronca que se formaba con los panda? Eso, y entonces el mío lo tiene usted. Lo tengo yo, lo heredé. Qué bien. Y ahora vengo a heredar el que tiene aquí. Ay, amigo. Bueno, vámonos a un corte comercial y más adelante después vamos a seguir conversando con ella para ver dónde se presenta, que son en varias ciudades aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Aquí